Como hemos explicado en el video precedente, la preparación del sofrito es propedéutica a la preparación de mucha salsa, que sean de carne o de verdura. En este video explicaremos cómo combinar su sofrito con lo otro ingrediente para cocinar una salsa que sea a base de tocino, vodka y tomate. Dependiendo del grado de madurez de los tomates, piquen en cubito de medio tamaño de 1 a 2 tomates por persona. El tamaño de los cubitos varía el tiempo de preparación del tomate una vez puesto al fuego. Procedan ahora a preparar el tocino picando 3 piezas por persona. Recomendamos utilizar un tocino que tenga un porcentaje de grasa alrededor del 50% para que la salsa sea más fácil de digerir. Cuando el sofrito está a metà tiempo de su preparación, agrega el tocino, siempre cuidando que no se pegue al sartén y que el sofrito no se queme. Mezcle con frecuencia para que el sofrito se combine con la grasa del tocino y siga hasta que los ingredientes no sean dorados. Agregue la vodka y si se siente capaz de hacerlo, dé a fuego a todo para que el tocino se cocine con el alcohol. Tenga mucho cuidado a su pelo y manténgase en este caso con la cara lejos del sartén. Cuando la vodka se ha secado, agregue los tomates picados al sofrito y deje cocinando los tomates hasta que no están listos. Agregue sal a su gusto y la salsa está lista para condimentar su plato. ¡Buen provecho!